Como información básica, queremos decir que el Centro de Educación Virgen de la Esperanza tiene matriculado, tiene aproximadamente matriculado a 70 alumnos con discapacidad intelectual y nos hemos visto sorprendidos, pero más sorprendidos han tenido que ver los padres ante la obligación por parte de la dirección del Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, porque se han visto obligados ante la falta de medios, pero de mandar una carta en donde explican que debido a la falta de personal asistencial, pues le piden a los padres que de 11 a 12 y media acudan al centro para cambiarle los pañales a sus hijos. Y si hiciera falta más adelante que fueran una segunda vez, también le combinan a que acudan nuevamente. Explican de que tienen cuatro monitoras que se dedican a esta función y que de las cuatro monitoras, dos monitoras se encuentran de baja. Entonces, ante esto, los andalucistas, ni por supuesto, ni la dirección del centro tiene culpa de esto, puesto que la dirección del centro lo que hace es administrar los medios de los que le dota la Junta de Andalucía. Los andalucistas calificamos la situación de intolerable y denunciamos los recortes y la falta de previsión de la Junta con respecto a este centro. Además, esta falta de previsión no viene, es claro, de que está pasando por los recortes que la Junta de Andalucía está haciendo en educación.